Buenas, buenas, ¿cómo hola, están? Hola. ¿Cómo están mis queridos viajeros enamorados? Qué gusto verles otra vez. Miren nada más, qué guapos. Oigan, hoy estamos teniendo un día loco. Loco pero hermoso. ¿Por qué? Porque hoy yo en la mañana estaba trabajando, atendiendo clientes, muy contento en mi casa y de repente, ¡ring! ¡Ey, qué onda! ¿Quieren venirse a un hotel 2 noches? ¿Qué dijimos? Pues ¿no? Sí, jalo, ¿por qué obvio. No? Entonces, un agradecimiento públicamente al señor Rafael Hernández, que gracias a él estamos el día de hoy aquí en este preciosísimo hotel que se llama Ocean Riviera Paradise. Ocean Riviera Paradise. Y nosotros mucha tenemos historia. Algo especial con este hotel, porque les vamos a platicar que brevemente, nos íbamos a casar en este hotel. Es un hotel que está chulísimo. Es muy bonito, la verdad, sí, es muy está bonito. Bien padre, la verdad, está bien hipster, está bien así, tiene muchísimas cosas que hacer, está lleno de lugares preciosísimos, tiene un boliche, tiene jaula de bateo, tiene gym. Tiene un cenote. Que, o sea, no se pueden meter, pero para fotos está súper lindo. Montón de albercas, tiene una placita, ya mencioné que tiene boliche. Tiene boliche, tiene una cafetería, heladería, tiene una disco, también casino. Tiene simulación de casino, los restaurantes están súper bellos y es como muy grande, entonces todo está bien distribuido y al final pues tenemos la playa, ahorita ya estamos caminando hasta nuestra habitación para conocerla. Ah, y también tiene áreas para niños padrísimas, tiene juegos en toboganes, también. Un kids club, un teens club. Tiene todo. Para todas las edades porque a pesar de que bueno es un hotel familiar, tiene una sección que se llama El Beso, que si vienes en pareja o en plan de amigos o solo adultos, ese es solo para adultos. Entonces, por ejemplo, hay un buen de música y tienen luego fiestas de espuma, ambiente, como que más relax. Y es en la categoría El Beso, pero los que se hospedan ahí pueden acceder a todas las instalaciones, solo no sí, hay niños. Sí, sí. Ahora, los que nos invitaron se súper rifaron porque nos dieron una habitación en el Edén. Es y el Edén sección, es una sección que es la más cerca de la playa. No sé si vayamos a tener vista al mar, pero estamos cerca de la playa. Que bueno, desafortunadamente ahorita está llena de sargazo, pero pues sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Eso es un detallazo. Y pues nada, si quieren saber cómo le pueden sacar provecho a sus vacaciones cuando vengan a este hotel y conocer este hotel con nosotros, pues quédense porque estamos a punto de empezar una aventura más. ¡Vámonos! Ok, les vamos a mostrar nuestra habitación aquí que nos asignaron en Ocean Riviera Paradise. ¿Qué habitación es? Esta es la categoría Junior Suite, la familiar, en la sección Edén. O sea, es la básica. Digamos que es la básica, pero está súper completa y súper amplia. De básica no tiene nada, pero bueno, nuestra vamos llave. Vamos a entrar. Vamos a darle, vamos. Abrimos. Bienvenidos, pasen. Por aquí, hola, su casa. Gracias, Aquí esperamos. Y bueno, empezamos. Tenemos un corredorcito. Y vamos por aquí. Miren, vamos a que todo salga bien. Bueno, estas puertas me gustaron mucho, son como muy nice. Y tenemos aquí el baño. Pequeñito pero acogedor, tiene muchísimas cosas. Tenemos una tina con hidromasaje para disfrutar de un baño después de estar todo el día en la playa. Doble lavabo para mayor comodidad. Compartir el lavabo contigo para lavarme los dientes. Me imaginaba. Por aquí tenemos la ducha, vean, todo es así como azul, me gusta la decoración. Es azulejo. Sí, me gusta, me siento en la playa. Estoy en la playa. Y pues aquí, ay mira, el baño está muy nice, me gustó. Qué lindo. Y pues también te traigo aquí una secadora súper cool, al ratito la voy a ocupar. Eso es importante. Y las cosas, las amenidades de limpieza. Continuemos. ¿El closet qué trae? El closet, por aquí, pues... nada. La caja fuerte, la plancha y para acomodar sus cosas. Súper. Muy amplio porque luego trae mucho equipaje como yo. La sombrilla. Por si llueve. Ya nos tocó estar en un hotel con lluvia. Espejito de selfie para arreglar si duerme bien. Espejito de selfies. Y listo. Entramos a la habitación. Esta es categoría con 2 camas. Se las empiezo a mostrar. Pues tenemos, estos me encantan como que son súper cómodos para arreglarse y ponerse cosas. La camita. El teléfono, como que la onda es así como si estuviéramos en un barco, ¿no? Andale. Me gusta la decoración. Con cuerdas. Tiene una salita aquí también que es sofá-cama. Enfrente de mí tenemos el escritorio, ahorita se los mostramos, para trabajar o checar pendientes. ¿Cómo ven? Muy padre, eso es, ¿no? Lo que yo me refería de que está muy hipster, miren. Sí. Esto es como de cafetería hipster, ¿no? Hasta la luz, a ver, prenderla, si voy allá, creo. Todo el hotel es así. Miren, nada ay, más. Qué padre, me encanta. Sí. Y súper original, como que pudieran tener la lámpara común, pero no. Tiene que tener la hipster, obvio. Innovación. Innovadores. A ver, ¿y en nuestra terraza qué? Ay, mira, la terraza está súper amplia. Y aquí tenemos
qué hermosa vista, árboles. ¡Mira el mar! Ah, sí se ve el mar. Tenemos vista parcial al mar. Ahí está la alberca de adultos. Y andan con todo ahorita en la animación, miren, tenemos aquí la alberca. Hay un bar en la alberca también, super nice. Y también está la categoría Swim Up, que ya han conocido en varios videos. La del primer piso. Y para allá tenemos el Mar Caribe. En este edificio en particular hay una categoría que a mí me encanta, que es la rooftop, que está hasta en el cuarto piso y tienen una vista increíble al mar, tiene un jacuzzi, tiene todo. Esa iba a ser nuestra habitación. Quizás vamos a conocerla mañana, pero no prometemos nada, ¿vale? Pero por lo pronto esta es nuestra habitación, para que lo conozcan. Está muy amplia, la verdad, está bastante cómoda, se ve. Super y este amplia, es un hotel, para los que les interesa, porque ya sabemos que luego nos preguntan, no es muy caro realmente aquí. Las habitaciones o la noche oscila entre 4,500, 5,000. 3,500 han llegado, hemos llegado a tener promociones. Desde pero bueno, lo usual es como 4,500. ¿No? Está muy bonito, ya vamos a ir a comer, conocerlo. Mencionando información básica de la habitación, tienen room service, ahorita está funcionando únicamente de 6 a 11. De 11 de la mañana a 6 de la tarde. También tiene frigobar, no lo vimos, pero está en la habitación. Ahorita se los mostramos. ¿Duro? La tele y las amenidades finales. Duro. Vale, entonces nos vemos ahorita en el buffet porque nos estamos muriendo de hambre. Oigan, venimos a comer a este restaurante, miren que se llama Pez Vela, que ya cerró. A ver, déjame checar. O sea, ya no voy a comer. Espérate. Chihuahua. Ni modos, como se dice aquí. ¿Qué, sí, ya? Pues no tiene puerta. Creo que se entra por el otro lado. Ah, ok. Hay esperanza, sí, vamos a comer. No os preocupéis. ¿Vale? Me he estado viendo últimamente... Ay, sí, sí, está abierto. Me he estado viendo últimamente la de Elite y, hombre, que tengo pegado acá el acento de España. Para todos los que nos ven de España, I love people from España. Oigan, ¿y mi tapabuchis? Me cubre. Seguimos en COVID, qué horror, ¿no? Y aparte ahorita está empeorando la situación. Ay, qué horrorido. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, la verdad. Está todavía fuerte ese tema. Vamos allá. Para evitar el contacto, aquí te dan un guantecito. ¡Qué mal puesto! Perfecto. Mi guante. Ahora vamos a servirnos. Es como buffet. No asistido. Uf, esas hamburguesas. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿qué nomás? Plato, el pan es morado. Oigan, antes de empezar a comer, les apuesto lo que quieran a que a Natalia lo que más le va a gustar de la comida va a ser el postre. Les apuesto lo que quieran, ¿eh? De mí se acuerdan. Al final sí encontré mucha variedad en el buffet. Agarré una pizza, margarita, igual hay como un aguachile de pulpo que se ve súper rico, guacamole. Estaba saliendo el pescado frito y se me antojó muchísimo, me serví un poquitito. Pollo a limón, costillitas y este que agarró chabolín que es como un calzone. Miam, 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 se ve muy rico la verdad. Yo me pedí unas costillitas barbecue, unos cortes de res, un parecer como aros de calamar, cebolla. De cebolla, aros de cebolla y una hamburguesa de color morado. Sí. Provecho. A comer. Déjenles muestro. Vengan para acá. Postre. Está bueno. ¿Y el otro? Está rica la mermelada. Ay,
¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita? El postre. ¿Qué tal te pareció? Ahí voy. A mí me gustó bastante. O sea, digo, cumple... La comida muy fresca, muy rica. Cumple su función. Digo, no es la quinta maravilla, la última Coca-Cola del desierto, pero está bueno, pues. No, estaba rico el pescado. Me comí un pedacito de pescado frito y ese sí me encantó. Está muy rico. Yo creo que mañana eso como sí te más gustó. Y miren, les vamos a mostrar así rápido la cómo playa. Está el tema aquí de la playa y, bueno, el sargazo. Hacemos todo lo posible, hacen todo lo posible, pero pues... Ahorita está llegando como por temporadas y esta es una temporada como de mayo a... No, mayo no. ¿Qué estamos ahorita? ¿Qué meses? Es junio. Ah, ok, entonces sí, mayo, junio, julio. Sí, pero realmente es algo que no puedes prever, pues. O sea, te puede tocar, no te puede tocar. Supuestamente en invierno hay menos sargazo, pero pues... Exacto. Pero ya que al menos aquí no apesta tanto. Hace poquito estuvimos en el Catalonia Riviera Maya. Y ahí... Sí, en Puerto Aventuras está, wow, olía muy fuerte el sargazo. Aquí está soportable, puedes comer aquí a la orilla de la playa, no tienes ningún problema. Sí, está bien, o sea, y al final pues lo limpian, pero pues como ven, el sargazo está en el mar. Entonces es ahí como que cuando está el problemita, claro. Es la diferencia con Cancún, que como que se sale del mar el sargazo, no sé qué, pero bueno. Sí, si ustedes están pensando en venir a la Riviera Maya, yo creo que esta información les interesa, o a Cancún. Cuando es época de sargazo, Cancún... llega menos sargazo que a la Riviera Maya. Especialmente en los hoteles de la zona hotelera, casi no tienes problema con el Costa sargazo. Costa Mujeres no hay sargazo. Costa Mujeres prácticamente no llega el sargazo. Una orillita, ya sabes. Es igual que Isla Mujeres, lo Isla cual... Isla no tiene nada. Isla Cozumel, Mujeres nunca tiene sargazo. Que tenemos aquí enfrente de Cozumel. Ah, esa es la otra cosa. De aquí, de este hotel nunca me había percatado. Ya sí, lo conocíamos. Se ve clarito todo Cozumel. Déjenme ver Cozumel. Si les puedo grabar. Bueno, pues ahora nos toca un break. Yo creo que vamos a ir a la habitación a bañarnos, a arreglarnos para la cena. Los vemos por allá. Mañana viene toda la acción y conocer el hotel, las albercas. Esta vez empezamos así como medio diferente, pero estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos y emocionados por seguir. Bueno, pues ya nos bañamos. Ya bien frescos, ya vamos bien esponjosos y apestosos a perfume para cenar. Así es, ya vamos. Mira, a la cena. Ay, pero qué hermosísima te ves. Ya bien arregladitos aquí. Qué así me trae esta niña de loco. Gracias. A ver, ¿a dónde nos llevan a cenar? La verdad es que todo es sorpresa para nosotros porque no recibimos itinerario de esta estancia, entonces... Solo nos dicen, nos vemos aquí. Bueno. Pues a ver qué cenamos, digo. Sí. No estaría mal una carnita, también jalo comida italiana. O sea, ubica que acabamos de comer también, ya sabes. Sí, han pasado justo media hora, no. Una hora. Una hora que comimos. Sí. Una hora. Pero bueno, yo soy de digestión de pájaro. Ya estoy listo para volver a comer. Entonces, ahorita nos vemos. Vamos a de una vez. Mi cameo. Tu cameo obligado. Pero no sé qué decir, todavía no conozco muy bien Ocean. ¿Qué quieres que diga? No, nada, nada más saludar. Ah, bueno, dale. El buen Rafa ya es el que le agradecimos al principio del video. Gracias a él es que siempre podemos conocer todos estos chulísimos hoteles. No, yo estoy agradecido con ustedes, Chava. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Nos encanta esto que haces de poder comentarle a la comunidad de cómo son las instalaciones de los hoteles, que vengan y los conozcan. Me gusta mucho lo que hacen. Muchas gracias, Rafa. No sería posible sin tu apoyo. Y pues nada, ahorita vamos a ir, les platicábamos que todo es sorpresa para nosotros. No recibimos itinerario de este fan trip, entonces pues está padre esa parte como de el factor sorpresa porque no sabemos qué vamos a cenar. Sí, está padre. Y créeme que yo tampoco, ¿eh? Digo, tampoco. Conozco el Ocean Riviera, pero es la primera vez que me hospedo como tal. Okay. Entonces, ese factor presa estaría interesante que lo podamos transmitir, ¿no? En las cámaras. Perfecto. Pues a ver qué nos espera. Hoy vamos a cenar en el italiano. Ah, ok. Nos preparan un set menu. Entonces, ya no es sorpresa. Ya sabemos qué vas a comer. Eso es lo único que sé. De ahí en fuera ya no. Pero no sé nada. Es un menú ya preestablecido. Ya es un menú preestablecido, okay. Pero es un menú dentro del menú de regular del restaurante. Perfecto. ¿Sale? Excelente. Vale, pues entonces nos vemos por allá. Miren, estamos llegando aquí al lobby, pero
Algo que a mí personalmente me gusta mucho de este hotel es que tiene como una placita, y en esa placita, tipo como el Catalonia que acabamos de conocer, y ahí pues están, por ejemplo, las tienditas de fotos, de trajes de baño, de joyas, allá por allá está el casino, pero aparte tiene boliche, este es sí. Un hotel que tiene boliche. Es como si fuera una, hace cuenta una Quinta Avenida. Ándale. Como que tiene centro de entretenimiento, porque puedes ir a comer. Si te trajo un postre, puedes ir por una crepa, por un helado. Que quieras ir un ratito al boliche, puedes ir al boliche. Exacto. Entonces está padre, ¿no? Los restaurancitos. Sí. Este, por ejemplo, es el de cenas románticas. Este de aquí, el Blue Moon. Y eso está a gusto porque como que no te sientes... Bueno, al menos siento yo que en la noche se pone un poco más divertido, como con más temático. No es nada más así ya... Pues como que los restaurantes se acabó, ¿no? Entonces tiene... Eso me gusta. Sí, que puedes caminar, vienes Ándale. Aquí con la familia, con la pareja, caminas. De repente no tenías planeado tomarte un helado, pero ya en la caminata dices, ah, mira la heladería, oh, claro, dale, vamos con un heladito, claro, te exactamente. Sientas, está coqueto. Está exactamente. Padre. Igual también están, estoy tan a ver todos estos, como, pues no sé, creo que vienen de fuera del hotel, que traen artesanías, traen cosas para los turistas, principalmente de otros países, y vean así como cosas típicas mexicanas. Entonces eso igual lo pueden encontrar aquí. Sí, también. Y el café, hay cafetería también. Hay cafetería buenísimo. También. Mira, esta es la placita. Dijo Natalia que este era verde por el sargazo. Y ella era la que me... ¿Quién me estaba regañando el otro día? Sí. Ay, que no puedes decir del sargazo. Soy súper fan de estos cuates artistas que pintan con los dedos en óleo, me encanta. Yo podría ver videos en Facebook de eso todo el día. Pues ya llegamos al restaurante donde vamos a cenar, se llama La Locanda. Es el restaurante italiano, si no me equivoco. ¿Sí, no? Sí. Hola. Medidas de prevención del COVID. Hola, buenas tardes. Gracias. Oigan, ya estamos aquí en el restaurante que vamos a cenar. Ya nos sentamos, ahorita a ver qué nos traen. Todo de sorpresa, es un menú predeterminado, como ya nos había contado Rafa. Entonces ahorita le estamos mostrando, ¿va? Qué rico, vamos. Qué rico, ¿es de carne? ¿Cómo nachos? Bueno, pues ya nos sirvieron nuestra entrada. Nos trajeron una entrada de carpaccio de carne. Ahorita lo vamos a probar. Primera vez que lo voy a probar. Se ve súper rico, se ve igual. Súper elegante el plato. A ver qué tal está. A mí sí me gusta la carne, pero nunca lo he probado en carpaccio. Ahorita vemos qué onda. Sabe a lechuga. Yo, a diferencia de Natalia, yo sí les voy a decir la verdad. Oye, sí, dije la verdad. A mí se me hace que no le gustó. Mira, yo de por sí no como pasto ni... A mí tampoco. Todo lo contrario. A ver, primero. No, yo tampoco. Pero a ver, yo el mío no es de carne. ¿Dónde está la carne? Ay, cielo, ¿dónde es carne? Está muy cerrada. Ah, no más, es que está cruda. Bueno, ahí está. Pues sabe a carne cruda nada más, pero está ok, yo sí me lo como. Ya nos trajeron nuestro plato fuerte,
Nos trajeron un pollo como con parmesano empanizado, se me olvidó el nombre, no. ¿Cómo se llama? Pollo estilo parmesano con cubierto de espagueti al pomodoro. Se ve rico, ahorita les muestro. Se ve muy rico, esto sí, se me antoja mucho. De la entrada, el carpaccio de carne, o sea, yo no soy muy fan, pero para el que sí le guste, yo creo que sí le va a gustar. Yo no fui muy fan, ¿tú? O sea, se veía súper fresco, a la gente le gustó, pero yo no pediría eso en un restaurante. Ah, igual, no es como mi estilo de entrada. Pero esto sí, se ve súper rico. Está full. Ahora les vamos a mostrar esto. ¿A comer? ¡Ah! Es como pechuga en espagueti, ¿no? Pero con espagueti, ¿no? ¿Está caliente? Ya se quemó la boca la Nati y Natasha, estaba bien caliente el pollo. ¿Qué pasó, amor? Entonces yo me espero un ratito. Bueno, pues ya cenamos aquí en el restaurante italiano. La verdad es que estuvo muy rico. Súper llena. Quizás nos sirvieron cosas como era menú preestablecido que no hubiéramos nosotros pedido, como el tiramisú de café. A mí no me gusta mucho, pero, o sea, a los que sí les gusta el tiramisú de café estaba bastante bueno. Estaba súper rico, súper esponjosito. Yo sí me lo comí. Tampoco soy muy fan del café, pero el sabor estaba súper deli. Se ve que el restaurante tiene muchísima variedad. Ahorita le damos una ojeada al menú. Pero lo que comimos nosotros, muy rico. Empezamos muy bien aquí en el Ocean. Sí, súper delicioso. Yo creo que lo que a mí más me gustó fue el plato fuerte, el espagueti al estilo parmesano, creo que se llama. Estaba deli, sí. Un 10. Ahorita todo vamos demás, a ir ahí pues, enfrente a la cafetería por más postres. Ah, sí, eso sí. Y ya tenemos como que team que nos va a acompañar. Oigan, nos han recomendado excesivamente los helados en este hotel. ¿Verdad? Así que allá vamos. Entonces los vamos a probar, pues qué tal. Aparte están llenísimos, es como que el centro de consumo con más gente. Sí, está atascado con ahí este la heladería. Calorcito, yomi. Sí, jalo. Y bueno, y es que a mí el postre no me gustó mucho por ahora. Ya les dije que pues, no porque estuviera malo, sino porque no son mis gustos. Entonces, yo sí me comí el postre, pero también voy a comer. Pero va a repetir, porque Natalia ama los postres. Sí, postres. Postres. Los postres. Son postres, pero más dulces. Vamos. Mi favorito. Bueno, ya salimos de la heladería, que curiosamente para hacer la heladería estaba bien caliente, me estaba cocinando. Yo me pedí de vainilla, como ya les dijo Natalia, y Natalia de coco. Dice que el de coco está muy bueno, le gustó más que el de vainilla. Yo no los he probado ninguno de los dos. Y ahorita vamos a ir allá donde se escucha todo el ruido, que hay un show de algo, ¿no? ¿De qué? Como de urbano. Ahorita está cerrado el teatro, pero afuera hay como una explanada y allá hacen todos los shows. Show y urbano. Y dicen que es algo como de urbano. Vamos a ver qué tal. Oye, pero espera, antes de que vayamos para allá, platícanos. ¿Cómo está el tema de aquí, el ambiente en la noche? O sea, ¿qué hay para hacer aquí en la noche? Pues este hotel, digamos, tiene mucho entretenimiento. Ahorita por temas de pandemia, como ya sabemos, algunas cosas están restringidas y cerradas, pero en función normal tiene una disco, tiene un restaurante que abre 24 horas, prácticamente alimentos y snacks toda la noche, y también tiene los shows en el teatro, además de que hay veces que tienen el casino. Pero actualmente, en este momento, al día de hoy, pues el teatro, la disco, el casino están cerrados, pero tienen todas las noches shows de entretenimiento. Tienen bebidas alcohólicas hasta medianoche. ¿A qué horas cortan el chupe, señorita? Justo decía eso. Hasta las 12 del día tienen bebidas alcohólicas. 12 del día, su meta. Hasta las 12 de la mañana. De 12 del día, 12 del día. 12 de la madrugada. No, ahorita hoy en día es hasta las 12 de la madrugada. En temporadas normales y ya cuando todo eso termine, 24 horas. Y el Route 66, que es el restaurante que se supone que abre 24 horas, ahora únicamente tiene snacks hasta las 2 de la mañana. Entonces está padrísimo. Se enfiestan un ratito y si todavía les queda un poquito de hambre, tienen hamburguesas y snacks afuera del Route 66. Y ahorita estaba bien buena la música ya para bailar. Dale, yo ya me voy a bailar. Eso es lo nocturno. Vamos a empezar la noche porque mañana ya les presentamos todo lo que hay que hacer en el día. Ahorita vamos a divertirnos, que todos ya estamos aquí, estamos en Cancún, no está lloviendo y tenemos ganas de pasárnosla bien. ¡Vámonos! Thank you.
Oigan, ya les había comentado, pero les vuelvo a comentar, soy adicto a ver cómo hacen esos cuadros de óleo. Así, pero súper en friega, nos hizo uno en 3 minutos. Ahí lo grabé para Instagram, por si lo quieren ir a revisar, ahí lo voy a subir. Pero en 3 minutos hizo el cuadro. Ay, ¿verdad? Sí, estuvo bien padre. Les digo que soy con fan. Con la mano. Con las dedos, eso es traer barrio, maña y todo lo que sea bueno de arte. Está cañón. La verdad lo hizo súper bien. Y tiene unos, wow. Y dice que el más tardado así, la obra más, 10 minutos. Y yo en 10 minutos yo no hago ni una solo. No, bueno, yo menos. Pues yo creo que la vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Nosotros, yo creo que vamos a ver si nuestros amigos quieren hacer algo, ir a platicar. ¡Wow! No había visto la luna. ¿Ve eso? Hay una lunota. Ahorita la voy a grabar. Se las voy a grabar con la cámara, la fregona. Pero bueno, en fin. No, yo no sé si pueda bailar Pero bueno, el caso es que ya nos vamos a dormir. Descansen, nos vemos mañana bien temprano, porque vamos ahora sí a conocer todo este hotel. Tengo mucha emoción de jugar boliche e ir a la jaula de bateo, porque eso está, va a estar padre, ¿no? Listos para mañana. Bueno, buenas noches. Buenos días. Buenos días, muchachones, ¿cómo están? Oigan, pues ya, ayer nos dormimos, estábamos cansados. No hicimos mucho en la noche. Fuimos a un restaurante nada más como a las 12 de la noche a comer. Riquísimo. Porque alguien tenía hambre a esa hora. Eso está padrísimo. Aparte, el restaurante me encantó, está súper nice y la comida súper rica. Se llama, ¿cómo se llama? Route 66 o Ruta 66. Route 66. Y tienen una hamburguesa súper rica, alitas, bebidas. Sí. Lo que quieran comer ahí si les da hambre en la madrugada. Yes. Mío. Bien rico. Nos encontramos unos amigos aquí en el hotel. Casualidad, ¿no? Últimamente nos encontramos muchos amigos en los hoteles. Pero pues para nosotros, a toda más. Y fuimos con ellos ahí a comernos unos snacks de madrugada a platicar. A gusto, ¿eh? Eso está muy padre de este hotel. Fíjense que ayer que estuvimos aquí en la noche, algo que al menos yo disfruté mucho es que en la noche hay muchas cosas que hacer. Sí. También pude entrar, colarme tantito al casino. Me regañaron que no podía grabar, pero bueno, les grabé ahí un video pirata. Y también pues tiene muchas cosas que hacer en la noche. Estuvo lo del show, está lo del Route 66. Tenía música en vivo también. Hay ambiente, está padre. La venta como de cosas y artesanías. Y pues super nice el entretenimiento. La música se acabó como hasta la, o sea, tenían todavía música como a la una. En el lobby, ajá. Sí, entonces sí, ambiente sí está super cool. 10 en ambiente. Muy padre. Amanecemos soleadito. Excelente, día soleado. Ya después de 4 días en el Dorado, donde no tuvimos nada de sol, pura lluvia, esto es gloria para nosotros. Está ahorita lo que vamos a hacer es ir a desayunar. Vamos a ver qué nos podemos conseguir. Yo creo que vamos a ir al buffet, ¿no? Sí, vamos para conocerlo. Vamos a ir al buffet y luego vamos a hacer un recorrido por todo el hotel, las habitaciones, albercas, para mostrarles todo este hotel a detalle. Y ya después, tiempo de diversión, vamos a ir a los bolos y vamos a ir a la jaula de bateo y a ver qué más hacemos, ¿va? Pues eso es prácticamente nuestro día. De todas formas, tenemos también el día de mañana. Así es. Vamos a desayunar, que ya hace hambre. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo está eso de los animalitos aquí en este hotel que está padre? Está súper lindo porque aquí conservan su hábitat totalmente. Sí. Entonces, mira, muestra lo de los changos. Vean, aquí está padrísimo, tienen una red para que los changuitos puedan cruzar, a ver si nos toca. Y ahorita están los cuatis aquí persiguiendo a los turistas.
La primera vez que venimos a este hotel, de cuando nos íbamos a casar, aquí estábamos en otro que al rato vamos a venir a que lo conozcan. Uy, sí, anda lleno. Y estaba, pero lleno de changuitos. Changuitos. Ah, ahí está. Sí, mira, ah, mira, mira. Experiencia completa aquí, mini zoológico. Bueno, pues justo les estábamos platicando y nos encontramos a los changuitos y a los cuatís. Sí. Y eso es como, digo, si vienen con niños, para ellos pues esta es una experiencia muy divertida. Y para los y para las niñas y niñotes grandotes también está padre. Ay, sí, súper lindos disfrutando su área totalmente. Nadie los molesta, no se les da de comer, no se les... O sea, ellos disfrutan aquí su vida, ya saben. Así es. Son, mira, mira, mira ese que va corriendo ya. Esos cuatís, bueno, aquí hay más cuatís que huéspedes. No manches. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a desayunar. Pequeña Qué padre los changuitos. Este es el primer hotel que veo que para entrar al buffet o los restaurantes te ponen guantes, está cool. Porque aquí tú te sirves, hay otros hoteles donde te sirven. Entonces para evitar el contacto te dan un guante. A ver, platícame, ¿qué te serviste? Pues es que quería chilaquiles, pero estoy esperando a que lo lleven. Entonces nada más me serví plátano y una quesadilla. Es que saben que hay muchísima gente y y tiene nada más como que operando una estación de huevo, entonces es una filototota y pues lo demás lo van agarrando, pero pues ahorita a ver si le dan un refil y vamos para allá. Yo de mientras me agarré una concha que ya la mordí, dos tacos como de carne de res, una quesadilla y pan dulce, and that's it, super fit, ¿no? Oigan, pues ya terminamos de comer, bueno, no de comer, de desayunar en el restaurante Amaranto. ¿Qué tal estuvo? ¿Estás muy bien? Estuvo rico, al final sí me pude servir mis chilaquiles y estaban muy buenos. Es que saben que hay mucha gente. Ajá, entonces como que te están formados y así yo iba formado y llegué y ya no había chilaquiles. Tuve que volverme a formar para que rellenaran los chilaquiles. Está bueno, o sea, no digo nada de ¡oh! Está rico para desayunar. Está bueno, está bien. O sea que yo no soy de huevo, ya saben, a mí no me gusta. Entonces como que yo como huevo diario, entonces y tienen demasiados, había huevo con chorizo, huevo con huevo con aquello. Y también había como mucho guisado, como fajitas, carne, como que para desayunar eso no se me antojó. Nosotros preferimos irnos más como, yo me comí un poquito de fruta o los buñuelos estaban muy ricos. Los buñuelos estaban riquísimos. Había crepas, igual me serví una, pero ya la mitad porque quedé súper llena. Y los chilaquiles igual ricos. Está bien para desayunar, igual no nos llenamos tanto. Disculpen porque... Disculpen que tengo un ojo así cerrado, pero alguien olvidó mis lentes. Yo no. Pero bueno, está nice, sí, se los recomendamos para desayunar. Sí, está rico. Ahora vamos a hacer el recorrido, nos van a acompañar. Vámonos. Bueno, miren, aquí en el Ocean Riviera Paradise, la verdad es que es un hotel que tiene actividades para todas las edades. Estamos aquí justo enfrente de lo que es el parque acuático del hotel. Tiene ahí sus toboganes, fuentecitas, albercas, todo lo que es para que los niños se diviertan y se la pasen bien a gusto. Y también pues aquí los papás se pueden poner y cuidar a sus niños o incluso pueden subirse hasta los juegos con ellos para estarlos cuidando y tenerlos bien checados. Ahora acá atrás, este es el edificio que se llama Daisy Junior Suite, es como el edificio familiar. Aquí por ejemplo están las habitaciones y justo enfrentito tienen el parque acuático, lo cual para las familias pues está excelente, no tienen que estarse moviendo. De igual forma aquí al ladito tenemos un Kids Club, que es donde pueden ir los niños. Ahorita en la pandemia no está operando como tal el edificio, pero cuando no hay COVID pueden ir para allá. Miren, aquí me acabo de volver a encontrar al ya bombón. De regreso. Y nos trae información importante que yo no les comenté mientras yo les estaba grabando lo del parque acuático y les explicaba
Ya les expliqué que este es el edificio Daisy Junior Suite, que es la sección familiar que tienen enfrente los juegos y todo eso, pero tú tienes otra información importante. A ver. Es correcto, esta sección está ideal para familias porque algo padrísimo que tiene este hotel en particular es que hay una máxima ocupación en la categoría Daisy de hasta 4 adultos y un menor. Eso es padrísimo, créanme. Cuando tienen 3 hijos, que tienen el de 14, el de 15 y el de 6, aquí se pueden hospedar los 5 sin problema. La habitación ya la conocimos, pero es prácticamente la misma que tenemos nosotros en la sección de Eden. Solo cambian unos colores y así, pero aquí caben hasta 5 personas, 4 adultos o un menor, o 2 adultos, 3 menores, ya dependiendo cómo sea su familia. Tienen 2 camas queen y un sofá cama. Todas las habitaciones tienen esa distribución. Entonces está padrísimo y puede ser vista al jardín o vista al parque acuático. Así ideal, es. Algo que está muy padre de este edificio es que igual está al ladito del buffet, está al ladito del Kids Club y del Teens Club, entonces para los familiares, padrísimo. Ahorita ya vamos a conocer las otras 2 categorías. Así es, algo que se le está pasando decir a Natalia es que no solamente tiene partes para los niños en la sección familiar, también tiene unos jacuzzis y albercas para adultos, es correcto, igual que un pool bar donde pueden ir a los papás también a divertirse y a estar también ahí disfrutando del hotel. Es correcto. Igual manera, algo que yo creo que es importante que todos entiendan porque nos lo preguntan mucho en la agencia, y es que luego nos dicen, sí, yo tengo 2 adultos y 2 menores. ¿Y de qué edad son los menores? Ajá. De 17 y 15 años. No, los hoteles por la gran mayoría, empiezan a contar los adultos a partir de los 12, 13 años ya son adultos. En este hotel Ocean es a partir de los 11, ya de 12 en adelante se consideran adultos. Llevan brazalete de menor, pero en cuanto a distribución y ocupación son adultos. Exacto. Hay hoteles que manejarán juniors y así, pero la mayoría es hasta los 11, 12 años, entonces aquí está padrísimo porque hay veces que ya no caben 4 adultos, entonces tienen que ser 2 habitaciones, pero aquí pueden tener a toda su familia juntos en una habitación súper amplia, súper cómodos. Exactamente. ¡Ay, mira qué tenemos enfrente! Mil disculpas, es que se nos atravesó un changuito ahí mientras íbamos caminando justo en la entrada al cenote, que yo creo que ahorita lo vamos a ir a conocer también. Ahora nos dirigimos a esta sección que se llama El Beso. Esta es la sección solo adultos. Y bueno, nada más para que quede claro, las habitaciones son iguales en todas las secciones, solamente cambian colorcitos y cositas así. Y ya está, ¿no? Ahorita vamos a mostrarles, yo creo que estas áreas, y a ver si nos muestran una habitación que sea king size, que esa sí no la hemos podido grabar. La que nosotros nos dieron fue doble y fue la que les grabamos, y así son todas las habitaciones, ¿va? Entonces ahorita nos vemos. Estamos conociendo ahorita la habitación de la sección El Beso, que como les comentábamos es la sección solo adultos, y también está súper linda. Esta categoría es Swim Up, así que pasen con nosotros a conocerla. Pequeño paréntesis, como les decía, estas habitaciones sí se las vamos a grabar porque esta es de cama king size y la que les hayamos grabado es de 2 camas. Continuemos. Bueno, la distribución es prácticamente la misma aquí. Pasen por aquí al baño. A ver, vale, yo les muestro y les explico. Miren, pues aquí tenemos obviamente 2 lavabos, así como en nuestra habitación. Aquí está la taza del baño y de este lado está la regadera. Ahí está la regadera, 2 lavabos, igual su secadora, la báscula para que vean cuánto pesan, sus toallas, la tina de hidromasaje, pero en esta ocasión, miren nada más. ¡Sorpresa! Esto está muy padre, como que más tipo parejas, tienen la vista desde la tina de hidromasaje a su cama, más romanticón aquí el ambiente, pueden atravesar desde ahí. ¿Cómo ven? Eso me encantó. Como les comentaba Chabolín, aquí todas las habitaciones de esta sección son cama king size. Y todas vienen así como bien románticas, ya saben, para venir aquí con su pareja, un aniversario, un cumpleaños, ideal. La máxima ocupación en esta categoría es de 3 adultos, porque todas las habitaciones tienen una cama así, todas, pero también tienen el sofá cama si vienen como en amigas, también pues está cómodo, o están las otras categorías. En ustedes, Edén, si se hospedan en Edén, por ejemplo, pueden venir a la alberca de El Beso y disfrutar. Este yo lo manejaría más como para parejas, porque aquí es más romántico, vienen con su pareja, tienen aquí la salita, el área de estudio, y vamos para afuera. Tenemos Swim Up, está súper lindo. ¿Qué quiere decir Swim Up para los que no conozcan ese concepto? Ahorita se los explico.
Swim Up es que están en planta baja y tienen acceso directo a una alberca, que en este caso es una alberca semi-privada solo para los que están en la categoría Swim Up. Está super nice, tienen su terracita, escaleras directo a la alberca. ¿Cómo ven? Y pues a poquitos pasos tienen la alberca principal con el bar donde están todas las actividades. Nice, ¿no? Está muy, muy cool. También tienen su columpito, miren, en la nuestra no teníamos columpio, pero tienen hasta un columpio bien padre para que aquí se vengan a leer un libro y a relajarse, como yo me voy a quedar aquí. Aquí me quedo, bye. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren, aquí estamos justo en la zona de El Beso y tiene pues ahí su alberquita bien relax, están los animadores haciendo actividades como para adultos, concursos, también tiene su pool bar, ciertas hamaquitas y bueno, aquí esas son las habitaciones Swim Up. Ahorita les muestro a detalle. Ok, miren, les platico, venimos a esta sección que es la sección Privilege, que es como la categoría o una de las categorías más altas aquí en el hotel. Las habitaciones son, como ya les hemos dicho, prácticamente iguales. Esta que vimos aquí es igualita a la que está en El Beso. La única diferencia es que tienen un jacuzzi aquí en la parte de afuera y tienen unas amenidades dentro de la habitación como batas, pantuflas, una amenidad de cortesía que puede ser una botella de vino espumoso con fruta, etc. Es lo único que cambia a diferencia de las habitaciones del Beso y del Edén que tenemos enfrente. Aquí igual pues tiene aquí su alberquita, su pool bar y algo que igual nos comentaban que tiene diferente la sección Privilege es el tema de las bebidas. Aquí te sirven pues bebidas de etiqueta internacional, o sea que son mejores bebidas de alcohol, vaya, para los que toman. Sé que esa es información importante, como yo no tomo, pues a veces no, como que no me fijo mucho en eso. De igual forma, los que están hospedados en la sección Privilege tienen acceso a un bar exclusivo. Esperen, me están llamando. Que yo las entreviste. A ver. ¿Cómo se la están pasando? La verdad, muy bien. ¿De dónde nos visitan? De Mérida. De Mérida, bien lejos. Wow. Sí, súper lejos. Oigan, qué padre. ¿Y qué tal la sección? ¿Están aquí hospedadas en Privilege? Sí. ¿Y qué tal? Está muy bien. ¿A gusto? Sí. ¿Alberca? ¿Cuántos días llevan aquí hospedadas? Ayer y hoy. El segundo día, la comida, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Perfecto. Pues miren, si quieren ver su aparición, nosotros tenemos un canal, El Mundo en Pareja, para que lo busquen en Instagram. Gracias. Hasta luego. Bueno, alguien nos solicitó aparecer en el video. ¿Cómo ves, Rafa? Pues, digo... Es el micrófono, ya les he dicho que llama mucho la atención. Yo pensé que ibas a decir que es tu cara tan bella, esbelta y preciosa. Yo también que creí que era atención. Eso, chaval. Como que estás robando muchas cosas. Qué humilde. Comenten en el video. ¿Creen que es por el micrófono o creen que es por el rostro de Chava? Sí, por favor, avísenos. Ahorita les mostramos el micrófono. Vale, bueno, el caso es que le está diciendo que hay un lounge allá en Privilege que también tienen acceso, que no creo que vayamos a visitarlo, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Lo de los jacuzzi? Sí, lo de jacuzzi, lo de las bebidas, las amenidades, las batas, todo. Sí, es lo que nos estaban comentando. Esta sección es como la categoría superior, Privilege. Tienen acceso a lo mismo, solo es un servicio más premium. Tienen bebidas nacionales e internacionales. Todo eso el ya se los expliqué, más completo, pero bueno. Y también en Edén hay unas habitaciones con jacuzzi. Rooftop. Sí, sí, me encantó, no había visto que tenían jacuzzi, entonces eso está muy nice. Ahora vamos a la playa. Ah, igual, algo importante que no les habíamos mencionado. Ya ven que, bueno, son cuatro categorías. En la sección donde estamos hospedados nosotros, que es Edén, es la alberca de actividades. Ya ven que siempre hay como diferentes áreas. Aquí es donde está el voleibol, donde hacen la animación para familias, porque en El Beso, pues en esa alberca está toda la fiesta. Desde tempranito, ahorita que salimos, que son como las 11, ya andan con música en vivo, fiesta, baile y todo. Ay, casi se caen. Se mata el camarógrafo. Pero muy padre, andamos ya bien acalorados, al ratito una bebida. Ah, sí. Yummy, yummy. Yo no, pues es mi cardio, después de todo lo que me como de una u otra forma tengo que bajarlo. Así que qué bueno a sudar, lo que sí no me pusiste bloqueador. Bronceadito caribeño. No, de albañil, ¿cuál caribeño? Siempre me queda el bronceado de albañil. Espérense, ahorita nos vemos. Miren el tamaño del hotel, o sea, la verdad está enorme. Está enorme. Nosotros nos encontramos justo
ahí. Aquí, en el Mar Caribe. Pero empezamos desde aquí, como aquí donde está el desayuno. Sí, todo aquí esto está... de acá es lo de la placita. Exacto, y lo que los restaurantes. La noche. Está padre porque está todo bien distribuido. Entonces, los restaurantes, cuando ya quieren ir a comer, todo está en uno mismo. Y hasta aquí ya tenemos la playa, donde comimos ayer que llegamos, que fue el de mariscos, pero todos los demás están aquí. Y aquí, facilísimo. Daisy, El Beso, Privilege, Edén y Mar. ¿Cómo ven? Se camina súper bien, o también no les hemos platicado, o no sé si ya se los platicó Chabolín, que luego les platica cosas sin mí. Sorry. Hay cochecitos. Ustedes pueden tomar cochecitos si son gente mayor o cosas así. Pueden tomar como esos tipo carritos de golf más grandes, como cochecitos, para que los comuniquen de un área a otra, cuando salen de su habitación para venir aquí o para ir a los restaurantes. Pero caminando también está súper deli. Vámonos. Ya estamos aquí en la sección de playa. Hay un buen de camastros, palapitas para que vengan a relajarse. Y también tienen una alberca que es como panorámica al mar. Es familiar también la alberca. A un ladito está el restaurante Pez Vela, que es especialidad como de mariscos, pero también es como un buffet. Y también tienen un Fresca Bar, que es de jugos naturales al momento. Pueden venirse a pedir un juguito para disfrutar mejor la playa. Un bar. Y del otro lado del restaurante también tienen áreas de camastros y palapitas para que disfruten la playa cuando pues esté para disfrutarse la playa en otra temporada, pero muy bonito aquí. Miren nomás, me acaban de regalar una limonada azul, la voy a degustar aquí con ustedes, a ver qué tal. Ah, está rica, está fresca. Está buena, ¿verdad? Está súper refrescante, es como sí. Limonada con mora azul. Sí. Cheers. Salud. Estamos llegando aquí al boliche en el hotel Ocean Riviera Paradise. ¿Qué pasó? ¿Nomás vamos a jugar nosotros? ¿Sí? ¿Traes tu libreta? Sí. ¿Traes libreta? ¿Traigo qué? Libreta. Para que tomes nota. Oigan, estoy sorprendidísimo. Qué padre, o sea. Yo nunca había estado en un hotel que tuviera boliche, eso está muy, muy cool. Y aparte, digo, he ido a bastantes boliches, está muy, muy bien. O sea, no es como algo así, no sé, cuchito, así está padrísimo. Ahorita a ver cómo nos va. Ya hice varias apuestas ahí, jejeje. ¿Qué pasó, amor? Que soy buenísima en el boliche. Acaba de decir que no le gusta, que se va a romper una uña. Así van los dedos. Sí, sí. Los zapatitos son lo que más me gustan. Me los quiero llevar. ¿Eh? A ver. No te vas a caer, ¿eh? Te vas a caer. Estoy practicando. Pero sí están cool los zapatitos. Ya les dijiste que si vienen al Ocean Riviera, cuando vengan aquí, este boliche está abierto de 5 a 11 todos los días. Y es muy importante que traigan sus calcetines. Aquí les prestan zapatitos, pero tienen que traer sus calcetines, así que no se los olviden, aunque traigan todos chanclas, un par de calcetines para venir a jugar. Vamos en la tabla. Chava 11, Natalia 16, Gerardo 8, Melissa 3. Perfecto. O sea que vamos perdiendo, dale. Mundo pareja ganando. Natalia va ganando. Lleva 42 puntos, yo llevo 37, el buen Gerardo lleva 31 y Melissa 19. Ah, ya 38, ya voy en tercero. Muy bien, Gerardo. ¡Hombre! Está muy reñido esto. Gerardo me va ganando por uno. ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! Este es mi último tiro. En esta se decide si quedo en segundo o en tercero. ¡Vamos!
Natalia. Un 97 ejemplar. Campeona. Campeona. Primer lugar. Primer Qué bárbara. Yo un desafortunado tercer lugar. Pero para modo. Eso estoy yo. Para claro, ganar. No, yo soy fan número uno de Natalia. Muy bonito, y miren, muy les bonito. Voy a mostrar ya, bueno, ya acabó nuestra ronda. Está un tormentón aquí afuera. Qué bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Fíjense que ya estuvimos en la tarde, estuvo ahí lloviendo y no pudimos como que hacer mucho, estuvimos en el boliche. Hola, hola. Oigan, pues ya estuvimos la tarde, una tarde lluviosa otra vez, nosotros como que tenemos un imán de lluvia, después del boliche pues nada, no pudimos hacer nada, fuimos a comer rápidamente ahí al buffet, fuimos los últimos que entramos y los últimos que salimos también. Estuvo muy rica la comida, la verdad el buffet ya ni se los mostramos porque tuvimos como un minuto para servirnos de que corrimos y comimos súper rápido, pero muy variado y el buffet de aquí. Sí, de la verdad es que súper bien. Muy recomendado. Y ya después pues estuvimos ahí en la habitación durmiendo y ahorita vamos a cenar aquí en este restaurante de carnes que se llama Steakhouse. Es el Steakhouse. ¿Y cómo está lo de las reservaciones? Muy importante. Y todo eso. Aquí en el hotel hay diferentes restaurantes de especialidades. Aquí justo donde estamos está el Steakhouse y atrás de mí está el mexicano. Por temas de pandemia no abren todos, abren como tres un día y tres otro. Pero aquí no se hace reservación, el único que se tiene que reservar es el de mesas de teppanyaki. Todos los demás es conforme llegan, se anotan en una listita y es por lista de espera. Consideren entonces, que sí, nosotros, por ejemplo, nos tocó esperar una hora para que nos dieran mesa. Sí, exactamente, es muy importante que pues como que un familiar se arregle y venga a anotarse y sí tienen que estar todos juntos para que les entreguen la mesa. Hay varios, nosotros porque tenemos ganas de carne, pero igual siempre está el buffet, al ratito abre el Route 66, pero sí, para las noches y las cenas de especialidades, más si vienen en un grupo grande, porque hay veces, si son pareja, pues quizás una mesa para dos es un poco más sencillo, pero si son cuatro o seis, pues sí hay que esperar un poquito, entonces se pueden ir quizás por un cafecito o algo mientras esperan. Perfecto, ahora vamos a pasar y les mostramos cómo están las cosas aquí. Bueno, pues acabamos de terminar de cenar en el Steakhouse. Hoy nos acompañó el buen Rafa a cenar. Me invitaron, muchas gracias por invitarme a cenar, no, Chava. No, todo lo contrario. Yo me moría de hambre y dije, ay, ojalá Chava me invite a cenar, no, porque no, tengo no. mucha hambre. Nos invitó el buen al Rafa, revés. fue todo lo contrario. Pero me bueno, encantó. Les platicamos lo que comimos, porque pues ahí en el restaurante había mucho ruido, no les pudimos grabar. Yo me pedí un filete miñón término 3 cuartos, estaba acompañado de una guarnición de espinacas con queso y también una papa así como con mantequilla, la verdad es que está y un elotito que se lo regaló a Natalia porque no sé, como que a mí no me gustó mucho, o sea, no me gusta el elote tanto. Y estuvo muy bueno, la verdad, 5 estrellas totalmente. De entrada me pedí unos tacos de chicharrón de ribeye, estaban buenos, pero o sea, si no los hubiera comido, pues X, ¿no? Todo súper bien. ¿Tú qué pediste? Yo de entrada me pedí una crema de espinaca con un poquito de blue cheese y estuvo súper rica. La verdad estaba al toque la crema, me gustó mucho. Y de plato fuerte un ribeye que traía puré de camote, el elotito y también traía espinacas. Estuvo súper rico, fue 3/4 con limoncito, sabía a deli. Y lo mejor sin duda fue el postre, la verdad. Me comí todos los postres yo porque qué ya raro. Estaban llenos. Qué raro que lo mejor sea el postre. Un brownie de chocolate blanco con helado de chocolate café. Oh, no saben lo rico que está, la verdad me encantó. De los mejores, nunca había comido un brownie blanco, me gustó muchísimo. A Chabolín le pedí un pie de limón. Ese estaba rico, pero pues ya estaba muy llena y no se lo comió. Y Rafa. ¿Yo? El buen Rafa. Pues es que yo pedí lo mismo que ustedes, ¿no? Sí. Pedí, sí, la combinación, pedí la crema de espinacas. Ajá, está riquísima, lo del blue cheese me encantó. Y el filete miñón. Yo sí me comí el elotito está, es que sí, tienes que, el elotito es como parte de, porque está como lo salado de la carne, entonces cuando mezclas con el elotito,
Es buena combinación, está muy rico. El postre sí, estaba muy lleno, pero está rico. Yo creo que Natalia nos puede dar el mejor feedback sí, de los postres, sí, sí, sí. ¿No? Yo probé los tres postres y estaban muy buenos, pero el brownie, si vienen al Ocean y comen el de carne, pídanse el brownie blanco, está delicioso. Muy rica la comida. Postres es la especialidad de Natalia. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, yo creo que nos vamos a reunir con otros amigos, a ver qué hacemos. Si hay algo interesante, se los grabamos. Si no, nos vemos mañana temprano, último día aquí en el hotel, ¿va? Pues muy buenos días, ya. Último día aquí en el hotel Ocean Riviera Paradise. Nos dirigimos a desayunar. Ayer en la noche estuvimos ahí con nuestros amigos en el lobby, echando un poquito de fiesta, como buenos mexicanos. Se pone muy bien el ambiente en las noches, la verdad. Tuvieron primero música en vivo como de salsa y todo el mundo bailando. Y después con DJ ahí, tipo como una disco al aire libre. Súper bien y termina como hasta la 1 de la mañana. Entonces sí, vale la pena. A gusto. Y si traen su bocina, pues se la siguen hasta más tarde. Hasta la hora que quieran. ¿Los drinks a qué horas los dejan de servir? Ahorita el bar está abierto hasta las 12. Hasta pero la está abierto el restaurante hasta las 2 de la mañana, el Route 66. Si quieren comer algo, no lo olviden. Oye, ¿y a qué se debe que te veas tan hermosa? Hoy amaneció soleado. Hoy amaneció soleado. Para disfrutar. Miren nomás, qué chulada. Muy soleado, mira qué rico. Ya me prestaron unos lentes porque alguien olvidó mis lentes. Tú sí. Miren nomás. ¡Tarán! Son de niña, pero bueno. Se ven bien. Cumplen su función. Bueno, nos vemos ahorita en el buffet. Oigan, pues ya estuvimos mientras íbamos camino al buffet, aprovechamos para sacar fotos para el Instagram. Que, por cierto, si quieren ustedes agarrar ideas y ver fotos que pueden tomarse en los lugares que nosotros visitamos, síganos en nuestro Instagram, que es @elmundoenpareja_. Ahí nosotros subimos todas nuestras fotos, stories. También para los que quieran estar viendo en tiempo real dónde estamos, ahí lo pueden checar. ¿Vean? Oigan, pues ya comimos nuestra última comida de aquí en el Ocean Riviera Paradise, pero no nos podemos retirar y despedir sin antes ir a dónde. A la cafetería, que no hemos ido desde que llegamos a llevarnos un postrecito, porque comimos un montón. Estuvo muy rico el buffet hoy, súper variado. Comimos desde comida mexicana hasta oriental, delicioso. Es que, disculpen, mi prometida es amante de los postres. Y ¿verdad? Aquí hay una cafetería llena de cafecito y postres, que no he entrado, imagínense, porque la verdad, la repostería de este hotel me encantó, todos los postres que comí. Trae barrio. Obvio, en el buffet ya me comí un postre, pero para calentar, porque ahorita sí voy a comer más. Sí, trae barrio. Miren quién nos acompaña. ¡No! ¡Yo ya me fui! El buen Rafa nos acompaña. Voy a tener que... Es que de seguro ya saben que yo también repito y repito y repito postres. Lo hago por ustedes, los hago por la compañía de ustedes. Es un sacrificio que se tiene que hacer, ¿verdad? Oye, ¿y los helados ya los probaron? Ya, sí, pasamos, sí, muy ricos. ¿Traen? Barrio. Barrio, pero... Un barrio... No tan corales, así como, sí, como del crucero. ¿Qué son esas referencias? Pero, bueno, es que la gente no me va a ubicar, pero bueno, luego el chiste local. Chiste local. Vamos a entrar, miren, aquí está. Es el... Mike's Coffee. Mickey's, ¿no? Mike's. Ah, Mike's. A ver, bilingüe. Bueno, pues no sale bien. ¿Dónde está, Peruchis? ¿A qué horas, a qué horas? Abre de 7 de la mañana a 11. O sea, tienen a los que les encanta el café aquí, su lugar. Ay, no, pues oigan, estuvimos ahí en la cafetería un buen rato. Yo la verdad es que me dormí porque estaba bien cansado, un mal del puerco feo, gacho. Y Natalia se pidió, ¿qué te pediste? Me pedí un cappuccino de caramelo, estuvo súper rico. Los postres sí ya los puse para llevar para más al ratito porque ya estaba muy llena, pero todo súper rico. La cafetería está súper deli, pueden jugar cartas, juegos de mesa, un libro, o estar ahí, dormirse como chabolín. Está cómodo, los sillones están cómodos. Sí, hasta tiene la marca. Tengo marca de aquí, pero bueno. El caso es que llegó la parte más triste de este video, que es hacer... la despedida, despedirnos de este hotel, que la verdad es que nos gustó mucho. Tengo que admitir que a mí me sorprendió. O sea, yo sabía que iba a estar padre el hotel, pero me divertí mucho más de lo que esperaba. La comida estuvo bastante buena, el entretenimiento nos gustó muchísimo. ¿Qué más? Sí, la verdad yo tenía muchísimas ganas de venir y muchas gracias que nos invitaron y pudimos hospedarnos 2 noches, que así podemos saber más y descubrir más cosas. Este hotel me encantó, personalmente sí lo recomendamos.
como parte de la agencia, pues lo habíamos manejado, ya hemos recibido ciertos comentarios del hotel y así, pero ya mejoraron muchísimo su servicio y su calidad. La comida todo nos gustó, todo muy bien, el buffet muy variado, igual no les habíamos mencionado, pero tiene 10 centros de consumo, son 7 restaurantes de especialidades, de cualquier tipo de especialidad. Importante, pues no se reserva, únicamente el teppanyaki. Aparte tienen el Route 66 con alimentos hasta las 2 de la mañana, que está súper bien. Bueno, pero 6 bien. En horario normal. Sí, en horario normal está hasta las 6, porque este hotel maneja un 24 horas de todo incluido, donde tienen alimentos todo el tiempo. Y ahorita con los protocolos, pues bueno, hay ciertos cambios, pero en un momento dado va a ser así otra vez. El entretenimiento en la noche igual me encantó. Ayer va hasta payaso de rodeo, anduve bailando, la música en vivo. Sí, a gusto. Muy, muy bonito. Tuvimos una experiencia súper agradable. Se disfrutan buen las albercas. Como es, está tan seccionado, a pesar de que es familiar, no. Eso yo creo que es lo importante, lo que quería comentarles. Eso. Es un hotel que, como decía Natalia, además de ser como familiar, realmente si tú vienes en plan de amigos o en plan de pareja, puedes acoplarte muy bien a la categoría que se acople a tus planes. Por ejemplo, si vienes con tu familia, pues agarras la categoría Daisy, ¿no? Y es que aparte está muy padre porque la Daisy es para chiquitos, ¿no? Como de 2 años a 8, 10. Pero luego también tenemos a los teens. Y está la sección de Eden, que ya es como para los más adolescentes, y también tiene su Teens Club, el boliche. Exacto. Entonces, y si vienen en plan de pareja, como nosotros, o amigos, se disfruta el beso. Ya en el beso es donde está ahí los shots, la fiesta, la diversión. El ambiente. Y ni se siente como que niños o adultos, sí, porque cada edificio tiene su alberca, exacto, su pool bar, sus snacks, todo. Entonces eso súper nos bien, gustó eso bastante. Encantó. Y pues nada, nos tenemos que despedir, ya saben. Si quieren, por ejemplo, ver dónde estamos en tiempo real, síganos en nuestro Instagram, @elmundopareja. Ahí igual subimos fotos bien cool, que ya les habíamos dicho. Sí. Y si quieren seguir conociendo preciosos lugares para visitar en pareja, y últimamente les hemos estado mostrando muchos hoteles de la Riviera Maya Cancún, suscríbanse a nuestro canal, denle like, y pues nada, aquí nos estamos viendo muy probablemente la siguiente semana. Les mandamos un abrazote y un beso. Y muy importante, si quieren conocer este hotel, si quieren reservar sus vacaciones. Ah, claro. Ya bueno, saben. ¿Cómo se estaba olvidando eso? Se le está olvidando. Dale. ¿Dónde lo pueden checar? Si quieren reservar este hotel, si quieren reservar cualquier hotel y venir a disfrutar unas vacaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de la agencia Cancún Select o contactarnos por Instagram, por Facebook o por WhatsApp. Aquí estaremos para atenderlos y siempre recomendarles las mejores opciones que nosotros ya vivimos para poder recomendárselas a ustedes. Es correcto, muy importante. Sí. Se me estaba olvidando. Ahora sí, besote y abrazo. Nos Vámonos. Vemos pronto.